Básicamente la idea fue venir a conocer el casino de Necochea y poder ver en primera persona cómo estaba la situación, sobre todo teniendo en cuenta el incendio que se produjo tiempo atrás, que afortunadamente no afectó severamente las instalaciones del casino. Tengo entendido, por lo que me han contado, que el director que había venido antes había venido a plantear el cierre de los casinos y puntualmente, bueno, mi situación es otra. El cierre del casino de Necochea que se había planteado en la gestión anterior ha quedado descartado, el casino va a continuar. Sabemos del deseo de la Intendencia de Necochea de avanzar en un proyecto que ponga en valor este predio. Tengamos en cuenta que el juego, a través de su ejercicio, después vuelve a la sociedad en salud, en educación, en seguridad. Por lo tanto, bueno, es muy importante que Necochea pueda tener su casino y un casino puesto en valor.